Ahora también con nuestro compañero Eric Solheim Rocha, se encuentra en el municipio de Guadalupe en un incendio. Adelante, Eric, te escuchamos. Muy buenas tardes. Gracias, Yari. Buenas tardes al auditorio. Estamos en el municipio de Guadalupe. Bien señala, se reporta esta situación de última hora. Es un incendio que se ha estado extendiendo en los últimos minutos. Tú observas lo que está sucediendo específicamente, Yari, en el fraccionamiento Hércules, aquí en el municipio de Guadalupe. Estamos en el cruce de las calles Sócrates y Hércules, en donde se reporta esta situación. Hay que tener mucho cuidado, ya se encuentran los elementos de bomberos de Guadalupe atacando este siniestro que se reporta en un predio bastante amplio, Yari. Los mencionan los vecinos que esto era una ladrillera ya hace muchos años, pero que aparentemente ahorita estaba en abandono, y en ese sentido se ha reportado ya esta situación. Hay que tomar la distancia correspondiente, Yari, en el entendido de que apenas están llegando las autoridades, tanto de tránsito de Guadalupe como de la policía municipal, ante la contingencia que representa esta situación. Vemos en directo, Yari, cómo los elementos de rescate, los elementos de bomberos, están realizando las maniobras de enfriamiento en este predio. No sabemos todavía qué es lo que habría ocasionado este incendio. Podría haberse tratado, pues, de este tema del efecto lupa. Lo que es un hecho es que desde varios kilómetros a la distancia, desde este sector de Guadalupe, se logra observar, pues, esta gran columna de humo, sobre todo para los automovilistas que van circulando por la avenida Ruiz Cortines. Tengan mucho cuidado. Hasta este instante no tenemos conocimiento si el municipio de Guadalupe o el área de protección civil tenga pensado el evacuar vecinos en esta zona. Lo que es un hecho es que han salido ya varios vecinos, y bueno, son intensas las labores que están realizando los elementos de bomberos en este momento, Yari, y en ese sentido, pues incluso ya algunos elementos observamos que están utilizando el tema de cubrebocas y el equipo de protección ante la gran cantidad de humo que se está registrando en esta zona. Se están realizando las labores de enfriamiento en este momento, Yari, con la intención, obviamente, de poder controlar este siniestro. La gran cantidad de humo derivado de este incendio, Yari, se está extendiendo hasta la avenida Ruiz Cortines, así que mucho cuidado. Esto está afectando la visibilidad de algunos automovilistas, y bueno, como ya lo decíamos, algunos vecinos han salido a asomarse a ver qué es lo que está sucediendo. Lo que podemos comentar, Yari, es que este incendio, pues, prácticamente tiene algunos minutos, pero lamentablemente se está extendiendo. Vemos una unidad de bomberos de Guadalupe, quienes son los que están realizando las labores de sofocación de este incendio. Esperemos que puedan a la brevedad poder controlarlo, pero por lo pronto, a toda la gente que nos está escuchando y viendo y que habitan por esta zona del municipio de Guadalupe, tenga mucho cuidado, esté al pendiente de estos espacios de telediario y de las indicaciones de las autoridades para que no se exponga. Estamos en la calle Sócrates y la calle Hércules, en el fraccionamiento Hércules, en el municipio de Guadalupe, en donde ya se encuentran las autoridades, Yari, y se registra, pues, esta situación de emergencia. Esperemos no pase a mayores. Hasta este momento no se ha reportado personas lesionadas, dado que este predio, pues, todo parece indicar que es un terreno ya abandonado, como nos comentaban algunos vecinos. Era una ladrillera desde hace ya algunos años que está abandonada, pero que hay muchos árboles, hay mucha hierba, y que esto es principalmente lo que está consumiendo el fuego. Nos mantendremos en este sitio, Yari, pero por lo pronto mucha precaución y atención ante estas labores intensas que están realizando las autoridades aquí en el municipio de Guadalupe. Se ve una barda perimetral muy amplia. Eric Rocha, lo importante es que ya se encuentran ahí las autoridades, ya abanderaron la zona, y por supuesto lo importante también es de que ya está siendo atendido por bomberos. Vamos a volver contigo en unos momentos más, Eric Rocha, para que nos actualices este reporte, que prácticamente llegaste cuando estaba iniciando este incendio, y por supuesto también actualizaremos también sobre todo para los vecinos de este sector. Sí, por supuesto, Yari. En el recorrido y en el labor de la cobertura periodística, nos dirigíamos hacia otro reporte, y es ahí cuando observamos esta situación, y bueno, permanecemos en este punto del municipio de Guadalupe, y aquí están los elementos de bomberos realizando lo propio, Yari. Gracias, Eric Rocha, por el reporte. Buenas tardes.